Bueno chicos, nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Esta vez tenemos el más que gemas, ¿ok? Bueno, ya ayer hemos venido con la cuenta pequeña. Empezando con el más que gemas, ayer hemos venido a full. Y bueno, ahí hemos tenido que hemos avanzado bastante, ¿no? Ahí nos han dado en la, bueno, en la jumper, hemos tenido estas 15 cabezas que nos han salido muy buenas, chicos, y nosotros tenemos que estar avanzando ahí a full. Aquí tenemos también el evento de movilización de la alianza, que esto nos va a dar muy buenas recompensas. La verdad es que, bueno, me da pena, un poco pena, vergüenza de estar recolectando estos premios, chicos, porque la verdad es que, bueno, si nosotros nos vamos a la clasificación personal, hemos quedado de 106, esto es muy, pero muy, 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 muy bajo. Y nosotros estamos conscientes, ¿ok? Chicos, nosotros estamos conscientes que, bueno, hay muchas personas más abajo, pero la verdad es que, bueno, nosotros hemos quedado muy, muy abajo, ¿ok? Ya lo estaremos haciendo mucho mejor, chicos, solamente que, bueno, estoy sumamente, sumamente, chicos, perdido en el jumper. Ayer hemos entrado a la zona del rey y esta semana la hemos tenido muy, muy difícil, ¿ok? Justamente se dio la movilización de la alianza. Vamos a ir cobrando aquí rápidamente. Vamos a cobrar estos aceleradores, estos, ¿cómo se llama? Cofre de elección de formación. También tenemos por aquí, bueno, esos aceleradores también nos gustaría bastante obtenerlo. Aunque sí, vamos a irnos con esos aceleradores, vamos a irnos con estos de entrenamiento, vamos a irnos con, por supuesto, que estas llavecitas. Esto por aquí, aquí cualquiera de estos, la verdad es que es X para nosotros ahí. Esto, uff. Bueno, estamos entre esto y esto, porque esto nos da materiales, pero esto nos da unos armamentos. Bueno, vamos a irnos por aquí. Aquí, chicos, siempre estamos aprovechando lo que es esta expansión. Siempre, aunque bueno, muchos se van a dirigir para estos ítems que tenemos por aquí. Vamos a elegir aquí este, chicos, por supuesto que este aumento de capacidad de las tropas de todos los comandantes, esto es sumamente necesario que nosotros vayamos encontrando, ¿ok? Aquí esto, la verdad, es que sí nos gustaría, pero esto es para nosotros, es sumamente importante. Esto vale como 1700 gemas. A ver, de aquí, esto es recolección. Aquí que tenemos, bueno, aquí tenemos tres cabezas de escultura, tres cabezas de las esculturas que nosotros queramos, ¿no? Ojalá tengamos a Teodora, no tenemos a Teodora, me parece. Pero, wow, estamos viendo que nos dan una buena cantidad de tropas. Nos dan a Escipión, Pacal. Y chicos, yo creo que de aquí no nos falta ninguno, ¿ok? Sargón, ¿quién es este? Si Escipión es este, ¿quién es este? Se parece, tiene un parecido. A ver, ¿quién es? Jisun Sin, ¿no? Creo que es Jisun Sin o Cheok. Zenobia, Ricardo y Constantino, ¿no? Aquí de caballería tenemos de liderazgo. Bueno, son tres esculturas de cualquier comandante, chicos. Podríamos estar mejorando. A ver, vamos a devolvernos por aquí. Vamos a irnos a ver qué tenemos por aquí con los comandantes. Para ver qué es lo que tenemos, ¿ok? Aquí tenemos a Teodora, que nos hacen falta unas 13 esculturas más. Tenemos a Ragnar también, 5-5-3, ¿no? A estos no, es Ciro tampoco, aquí Saladino tampoco. No estamos nosotros así interesados en mejorar estos comandantes, la verdad. Eduardo también, bueno, no tenemos nada ahí. Genghis Khan, bueno, al 5 ya lo tenemos, de tantas cabezas que nos han salido de Genghis Khan. A este, bueno, tampoco. Constantino, 3, tiene 2 de 15. Y chicos, bueno, aquí podemos ir pidiendo cualquiera, ok. Aquí no tenemos nosotros, este está al 2. No, nada. Bueno, entonces, fíjense, Escipio nosotros lo tenemos avanzando, ¿ok? Fíjense, 5, 4, 1, 1, con 13 vamos a mejorar o a buscar esas cabezas de Escipio que tenemos aquí ya recolectadas, ¿no? Vamos a buscar la de Escipio, una de Escipio, por favor. Perdón, de Escipio no, de Flavio. Esto era, chicos, Flavio, claro. Los dos son parecidísimos, entonces uno igualito al otro, ¿no? Con ese casco que lo cubre. Y ahí estamos con tres esculturas de Flavio. También aquí tenemos, ok, un TP, una estrella. Por supuesto que esto vamos a irle allá porque necesita... Uy, creo que no lo podemos escoger. Ya no podemos escoger. A ver. Uy, no podemos, creo que no podemos escoger. Y aquí,
otras más de Flavio. Aquí está Flavio, ¿no? Flavio. ¿Y por qué aquí no podemos escoger? Teletransporter. Es que llegamos hasta el noveno, chicos. Llegamos hasta el noveno. Qué mal. Nos hemos perdido 6 esculturas de Flavio, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? 6 esculturas de Flavio y una de esta. Pero bueno. Así estamos. Prácticamente que esta vez no llegamos a lograrlo. Esta vez no llegamos a conseguirlo, chicos. Pero. Habrá momentos mejores, ¿ok? Habrá momentos mejores, chicos. No podemos estar nosotros en dos partes en todo momento. Yo creo que, bueno, la cabeza nos estallaría de alguna u otra manera. Entonces tenemos que tomar decisiones que a veces nos van a afectar, ¿ok? Pero no, bueno, no solamente por nosotros hemos quedado tan bajo, sino que ahí puede ser que haya mucha inactividad, ¿no? También por ahí. Entonces la culpa no es que la tengamos una sola persona, sino que la alianza se conforma ahorita por 172 personas en el reino. Y bueno, por una sola persona no creo que se vaya a perder esto, ¿ok? Así que el proyecto que nosotros estamos haciendo ahorita es sumamente desgastante, ¿ok? Yo la verdad es que no me imaginaba que un proyecto Jumper se fuera a poner así tan exigente de cada cosita que nosotros vamos haciendo, pero bueno, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a ir avanzando, chicos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Eso es una de las preguntas que estamos nosotros teniendo, ¿no? Tenemos el más que gemas y tenemos 41.800 gemas. Estamos tratando de buscar todas las gemas que podamos en estos momentos. Es imposible, ¿no? Imposible si es que nosotros no tenemos algunas gemas. Entonces vamos a ir gastando para el más que gemas que tenemos por aquí, algunas cositas, ¿no? Tenemos que ir gastando para ir aprovechando todo lo que tenemos ahí. Entonces, pero primero, a ver, con Heraclio tenemos que estar ahí pendiente, ¿ok? Vamos a ir gastando lo que podamos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que vamos a comprar? Por supuesto que vamos a comprar estos materiales que tenemos por aquí. A ver, compramos los 5 materiales legendarios y esto nos va a pedir una contraseña. Lo hubiéramos puesto de una vez para todo. Ok, vamos a ponerle aquí otra vez esa contraseña para estar comprando todos estos materiales épicos que tenemos por aquí. A ver, yo creo que ya no vamos a usar más la contraseña, así que normal, ¿no? Aquí, chicos, esto no nos pide muchas gemas, entonces aquí no nos van a pedir contraseña. ¿Qué más? Aquí nos faltaría, creo que, veamos, nos faltan 1750. Vamos a irnos por acá, chicos, para ver si podemos obtener este bárbaro también. Nos faltan 1750, ¿no? 1750, a ver. Heracle, por favor, con tu aura. Ahí llegó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 1700 gemas, chicos? Sencillamente, lo que vamos a hacer es gastarnos... Bueno, aquí ya no podemos comprar nada, ¿no? No podemos comprar nada. Lo chévere que podríamos comprarnos esto con 2500 gemas, pero en la tienda de la esmeralda nos saldría un poquito más barato si es que nos saldría salir aquí. No la tenemos, pero en cualquier momento sale, ¿no? Y ahí la vamos a tener mucho más barato. Entonces, no comprar eso ahí, sino que yo por lo menos se lo estoy dedicando al VIP, ¿ok? Con el VIP. Miren cómo estamos ya con el VIP, 49 de 5000, 18 de 1000, 21 de 500 y así sucesivamente con respecto vayan comprando los compañeros. Y no solamente eso, chicos, que a lo mejor ustedes dirán, bueno, como estás al nivel 16 ya todos estos cofres se pierden. No. No se pierden esos cofres que nos van saliendo aquí. Esos nos los van a dar en el momento todos esos todos esos VIP. Que tenemos en esa, yo creo que nos sale mejor venirnos para este. Todos esos VIP que nos vamos recolectando todos los días, si estamos al VIP 18 al máximo, ustedes dirán, no, pero se están perdiendo. No, chicos, no se pierdan, ¿ok? Hemos hablado con soporte y soporte dice que en el momento en que ya pongan el VIP al 19, nos van a estar dando todos esos puntos VIP, esos 200 puntos que estamos recolectando todos los días. Eso es importante que ustedes lo vayan anotando por ahí porque, bueno, aunque son muy poquitos, chicos, de verdad las personas que tengan VIP 18 es súper, súper difícil ir recolectando, ¿no? Sobre todo tantas gemas. Si somos free to play, si somos pay to win,
Bueno, solamente raspando la tarjetita ya se puede obtener todas esas recompensas que tenemos por ahí. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a necesitar esos 1750 para terminar con esas 8 cabezas legendarias que tenemos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos para la tienda VIP. ¿Dónde está la tienda VIP? Está en Mina de Oro, están por acá, está por acá. Bueno, tenemos 1000 por aquí, tenemos 500 por aquí, tenemos 100 por aquí, tenemos 100 más por aquí y sin, ah, bueno, no tenemos 50, compramos 100 más, ¿ok? Aunque no debimos comprar 100 más porque para mañana estamos quedando, miren, con muy poquitos gemas, ¿ok? Pero, ¿qué ha pasado con las gemas, chicos? Que aquí tenemos, a ver, hemos recolectado 500 de hoy, 300 más por aquí, 16 más de 100 y estas 3 de 5. Tenemos un total de 17.804 gemas. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Nos faltarían 5.000 más 2.200, ¿ok? Sí, serían 7.200 que necesitamos hasta el día de mañana a las 00. 7.200 gemas. ¿Ustedes qué creen que podamos llegar? La verdad es que si nos podemos matar, si nos vamos para el reino normal y nos ponemos a matar bárbaros de modo loco, lo podemos lograr, pero esa no es la manera más efectiva, la manera más conveniente de hacerlo, ¿ok? Hay muchas otras maneras. A ver, vamos a venir por aquí, ¿ok? 7. ¿Qué más tenemos? Tenemos todavía 4, así que podemos irle avanzando. Aquí tenemos más. A ver, con Minamoto podemos derrotar bárbaros, así que vamos para allá para estar recibiendo todos esos cristales, ¿ok? Aquí tenemos con Heraclio, ya hemos terminado con Heraclio. Y bueno, seguimos por aquí para ver, por favor, un monto de agrupación grande de bárbaros. Aquí está. Por favor, vámonos por acá. Y entonces, chicos, ya cobramos todas las recompensas de nuestro más que gemas del día de hoy, ¿no? Mañana vamos a venir nuevamente a ver si es que lo logramos, chicos. Ahora tenemos un as bajo la manga. Creo, chicos, creo que hay unos cofres aquí que nos van a dar gemas que son estos. Cofre de suministros del cruzado, ¿ok? Vamos a abrir uno, vamos a abrir otro y vamos a abrir otro. Bueno, no nos dieron gemas, no nos dieron. Uy, sí, chicos, nos van a dar gemas aquí, nos van a dar gemas aquí. Entonces, esto nos va a salvar la vida si es que no llegamos nosotros mañana a los 25.000. Nosotros por lo regular siempre llegamos a la cifra total de una buena cantidad de gemas, pero estamos, chicos, también recolectando gemas en la cuenta Jumper y estamos así, ¿ok? Estamos ahorita demasiado ocupados, se podría decir. Entonces aquí lo importante es que vayamos a avanzar. Vamos a abrirlo de una vez, por favor. 300 gemas por ahí. Vamos, vamos. Aquí abajo no estoy viendo ni una. Ok, 300 gemas por ahí. Veamos, veamos, veamos más gemas, por favor. De 100, 3, 300 serían 600 gemas. Y de 500, de 200 tenemos una. Bueno, serían 800 gemas. Y chicos, yo creo que ya no dan más. A ver, yo creo que ya no vamos a tener más de 500, por favor. Una por lo menos de 500, veamos. A ver. Recuperación de puntos de acción. Y, uy, no, no nos dieron nada de 500 gemas, chicos. Qué mal, la verdad. A ver, 200, 500 y 300, 800 gemas. Wow, cuando necesitamos nosotros gemas, no tenemos gemas por aquí. Pero wow, nos han dado 11 botellitas más de estas. Así que bueno, ahí las tenemos, ¿no? Ahí las tenemos. Ahora, otra cosa que dan gemas son estos cofres, chicos, ¿ok? Estos. A ver. A ver, aceleradores. Ah, ya. Bueno, estos también son del evento de la gloria pasada. Entonces, estos nos van a dar más aceleradores por ahí. Entonces, tendríamos. A ver, por aquí. Se nos van las gemas. Vamos a poner esas 200. Esas 400. Esas 300. Y 18.704, ¿ok? Por alguna emergencia, abriremos esta. O deberíamos abrirlas de una vez, ¿ok? Vamos a abrir las verdes. A ver. ¿Dónde están las gemas, chicos? ¿Dónde están las gemas que no las veo? Ok, aquí tenemos 340 gemas que nos van a estar ayudando. Y eso es todo. Wow. Bueno, 38 de 10 minutos, más mapas, VIP, VIP también necesitamos. Y esas botellitas también muy buenas, 18.000 cristales. Desbloqueemos esta también, chicos. Por favor, vamos allá.
Bueno, 160 gemas por aquí, 160 gemas, por favor, 34.000 cristales, 160 gemas. Uy, chicos, pero es que no es demasiado, tampoco no nos dan muchas, ¿eh? Uy, qué mal las gemas aquí. Nos dieron ahí 1.100 VIP y del resto unos cuantos aceleradores genéricos, ¿ok? Ahí es de unos cuantos aceleradores y bueno, 19 botellitas de esta. Ahora, aquí no quiero gastarlas todas porque quiero ver si esto... Quiero ver si, verdad, si esto se pierde a final de KBK, ¿ok? Quiero ver si esto se pierde para ver si en el futuro nosotros podemos ir recolectando algún tipo de estos cofres. Entonces, esto nosotros lo vamos a dejar ahí. Si esto se pierde apenas termine el KBK, entonces no se puede guardar estos cofres para el siguiente. Entonces, aquí ponemos 46 y dejamos uno solo, ¿ok? Vamos allá, chicos. Estos son épicos. Estos deberían darnos mucho más recompensas que el verde, que el azul. Así que vamos allá. Ok, 720 gemas. Ah, me pica la nariz. A ver, 720 gemas, 52.000 cristales aquí. 36 de 100. No nos dieron muchos mapas. Aquí 4 llavecitas. Y wow, bueno, eso fue todo lo que nos dieron, chicos. 1.600. 1.600 bits por aquí también. Aprovechando todos esos bits. Y veamos aquí cuando tenemos 122 que serían 1220, ¿no? No, bueno, me parece que fueron 2000, ¿no? 2000, wow. Bueno, perfecto por ahí. Ya no tenemos de dónde sacar gemas. De aquí a mañana, bueno, podríamos ver el monumento, a ver si tenemos algo en el monumento. Veamos. En un día, 11 horas. No, no vamos a poder resolver estas 1000 gemas, ¿no? Entonces así se va a quedar, ¿ok? Si lo logramos bien, si no lo logramos también. Pero no podemos dejar pasar, chicos, porque si mañana no llegamos nosotros a tener esto, vamos a perder 5 de 3 horas, que son 15 horas, 3 llavecitas y 8 cabezas legendarias, ¿no? Entonces no es permitido que perdamos esta última mañana. Tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguirlo. Entonces reclamamos de una vez, reclamamos, vamos reclamando todo lo que tenemos aquí. Y bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco. Ya tenemos unas cabecitas legendarias por ahí, poco a poco recolectando. Mañana tenemos 8 más. Si lo logramos, por cierto, ¿no? Justamente tenemos 20.000. Para nosotros no es algo difícil de verdad llegar a las 25.000 gemas para mañana. Pero es que mañana, de verdad, aunque ustedes no lo crean, yo voy para la iglesia, chicos. Yo no saco el teléfono en la iglesia. Entonces, puede ser que me retrasen la mañana un poco. Pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Lo importante es que al final del día tengamos las 25.000 gemas exactas. De todos modos, hoy tenemos 4 horas y 15 horas para recolectar gemas, ¿ok? Todavía tenemos ahí una oportunidad de estar buscando esas gemitas para mañana. Entonces, para mí es normal, chicos, hacer 5.000, 6.000 gemas diarias. Pero esta vez la tenemos difícil, ¿ok? Por la misma situación. Vamos a suponer que solamente nos queda un día, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estas 4 horas que nos quedan ahí son las 4 horas que nosotros vamos a estar en la iglesia. Así que prácticamente que sí lo podemos lograr porque nos faltarían 5.000 gemas nada más, ¿ok? Y aquí mañana, chicos, se puede lograr. Vamos a hacerlo, aunque la cuenta John, pero vamos a tener que tenerla un poquito ahí también, dándole mientras le vamos dando a esta. Tenemos que estar aquí y allá, tratando de que nos vayan saliendo las cosas bien. Y ya nosotros tenemos que estar a full avanzando, ¿ok? ¡Ay! Oh, pero verdad que aquí tengo unas recompensas. Estas no nos dan gemas, ¿no? No, chicos, ninguna nos dan gemas, ¿ok? Ninguna nos dan gemas. Ya, bueno, imposible que nos den todas estas gemas, pero bueno, tenemos ahí muchas recompensas, materiales, fragmentos que nos pueden estar ayudando para después, ¿no? Entonces, estos bárbaros, la verdad, de KBK, no nos dan casi nada. Por eso es que nosotros, bueno, con las gemas, solamente recolectamos aquí los nodos de 3 cada vez que venimos a KBK. Entonces, ya aquí no tenemos ningún ítem que nos pueda dar gemas. Ah, esto nos puede dar gemas, los collares de los huesos, por favor, esto nos puede dar gemas, no muchas, pero alguito, ¿ok? A ver, 270 gemas más, ok, entonces, bueno, para que ustedes vean, ¿no? Cómo vamos nosotros ahí consiguiendo de poquito a poquito,
20.302 gemas, chicos. Es que por eso es que uno tiene que guardar todos los recursos para estos momentos, ¿ok? Llegan a pasar estos momentos tan difíciles que uno nos dice, bueno, ¿será que podemos lograrlo? ¿No podemos lograrlo? Ahí tenemos ¿cómo se llama? Ahí tenemos un ítem más, un recurso más para poder estar consiguiendo nuestro cometido, ¿ok? Ya nosotros hemos venido gastando todas las gemas que hemos tenido, 400.000 gemas. Ahí se pueden ver los videos si es que ustedes quieren ver cuánto tiempo nos demoramos. Incluso hay un video que hemos sacado la cuenta de cuánto tiempo nosotros nos hemos demorado haciendo las 400.000 gemas, ¿no? Ahí calculando entre los videos, ahí exactamente hemos, creo que fueron 2 meses, algo así, ¿no? Algo así. Pero uf, es demasiado, chicos. Demasiado lo que hicimos en ese momento. Yo creo que fue una entrega total, ¿no? A la recolección de gemas, ya que no podemos estar nosotros muy débiles. En Rise of Kingdom tenemos que ir subiendo y subiendo y subiendo. Y nosotros, como somos free to play, tenemos que tener esa situación así. Bueno, hay mucha gente que, bueno, que dice, no era free to play porque no tienes el Minamoto. Es verdad, no somos free to play. Pero lo tratamos, ¿ok? Lo tratamos. Y este VIP 18 que ustedes ven aquí, este Zenith de poder que tenemos en la ciudad. Los comandantes, materiales, equipamientos, armamentos, todo lo que vayamos a conseguir. Aceleradores, por cierto, tengo que contar los aceleradores porque he gastado, sí, he gastado más o menos. Vamos a ver cuánto tenemos en algún punto, ya que con la guerra hemos tenido ahí un gasto más o menos, ¿no? Ahorita tenemos cuánto, creo que 12.000, creo, o 10.000 kills. A ver, veamos. 10.000 kills por aquí. No, 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 no. A ver, veamos, 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 chicos. Ok, construcción, honor, honor. Mata 10 millones. Ok, he matado 10 millones. Todavía nos faltan 20 millones más. Ok, así que tenemos que mostrar una actividad brutal, ¿no? En lo que queda de KvK. Yo, por lo menos, ahorita voy a venir a guerra dentro de un tiempito para estar teniendo aquí lo de las runas, ¿no? Los altares, mejor dicho. Ok, por aquí están. Ya faltan 4 horas para que se abra. Y esto en cualquier momento. Ya los enemigos empiezan a salir. Y los compañeros empiezan. Miren por ahí. Ya los. Sí, empiezan a venir. Y bueno, están buscando cómo hacer kills. Ok, todos esos jugadores. Ahí viene otro. Y ya está empezando esto, así como lo están viendo, ¿ok? Ya está empezando esto, ya vamos a ver, vamos a empezar a ver la guerra en cualquier momento, chicos. Y chévere, porque ya de una vez vamos a tener la acción ahí que tanto nosotros estamos esperando. Entonces, como ya están viendo, estamos avanzando muy bien en nuestra cuenta. En nuestra cuenta principal, sobre todo con las gemas, tenemos que ir a full, porque esto es lo que nos está pidiendo. Ahorita el evento de más que gemas. Ya tenemos 20.350 y yo creo que no hay más nada que nos dé gemas, ¿no? No, 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 ya. Y hay más. A lo mejor aquí puede ser, chicos, que nos salga una gema, pero nada, no, no nos va a tocar nada, chicos. Estoy completamente casi seguro. Ah, pero aquí nos podrían dar gemas también, ¿no? Si es que hay alguna que podamos vender, no, no hay ninguna que podamos vender, ¿no? No hay ninguna de estos. Ojalá se pudieran vender porque los tenemos aquí, ¿no? Nada, no podemos obtener nada, nada. A ver, de aquí, nada. Todo esto ya se cambia por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por ahí. Bueno, estos trofeos épicos. Trofeo épico, trofeo legendario. Bueno, aquí creo que nos podría salir gemas, creo, pero no es, no es. Creo que no es lo mejor abrirlo, ¿ok? Yo quiero mantener una colección ahí. Y estos cofres, chicos, estos cofres, ¿qué dan estos cofres? Caja de suministro, cofre mágico, caja de suministro, veamos qué tienen. Bueno, esto no nos dan gemas, pero nos dieron muchos aceleradores, etcétera. Y esto, chicos, te otorga aleatoriamente un artículo raro, 27. Y si dan gemas. Oh, bueno, no nos dieron gemas, chicos. No nos dieron gemas. Pero bueno, ahí nos dieron 9 horas, 10 AP, un teleporter y expansión 4. ¿Okay? Esto también es bueno. Un teleporter random, aleatorio. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí, ¿no?
Ya, bueno, vamos teniendo llave del soberano por aquí. Vamos teniendo una situación muy, muy buena ahí, ¿no? Ok, vamos ahí. Utilizar recuerdo navideño. ¿Y cómo se utiliza? Ah, no, no, no. Esto no nos va a dar nada. Esto. Bueno, ya no tenemos más nada, chicos. Ahora, si lo logramos bien, si no, también. Así vamos a estar, ¿ok? Con los equipamientos, así estamos. Fíjense todo lo que podemos hacer. Puedes fabricar uno de estos. Podemos fabricar un equipamiento legendario más. Y aquí, ataque de infantería. Bueno, por supuesto, eso no lo vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos, creo que unos pantalones. Creo que tenemos unos pantalones estos, ¿no? Ah, no. ¿O sí? No. Esto sí lo tenemos. Tenemos uno. Esto lo tenemos que hacer, ¿ok? 20, 20 y 8. En cualquier momento ya podemos ir empezar a mejorar este equipamiento, ¿ok? Ya nos faltarían aquí 12 legendarios, 12 materiales. ¿Qué nos faltarían? Ah. Ébano, ¿no? Ébano nos faltarían 12. 12, nos faltarían 12. Entonces, si nosotros le quitáramos a Boudica los pantalones y los refináramos, a ver si nos da mucho ébano. Veamos, a ver, vamos a ver. Aquí, desmontar pantalón de Boudica, nos van a dar ébano 40, ¿no? Si dividimos 40 entre 4, ¿cuánto va a ser, chicos? 40 entre 4. 10. No, 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 no. Sí, 10. Y 10. 10 legendarios. No, es mucho. Es mucho, 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 mucho. No, no creo, ¿no? No creo. No creo. Bueno, vamos a dejarlo para después, chicos, para estar viniendo con otro video a ver si de verdad. Yo lo que pasa es que ahorita necesito recolectar un poquito más de materiales, ¿ok? Para venir a estar seguro de que esto lo vamos a lograr. Son 12. Ah, no, sí. Nos faltan 12 legendarios y con esto serían 10. Bueno, ya no podemos, ya hemos comprado todo lo de la tienda VIP. Ya no podemos comprar materiales, pero nos faltarían creo que dos materiales legendarios. Creo que aquí en la tienda hemos comprado todos los materiales legendarios, así que tenemos que esperar un chilling más. Yo creo que mañana, si vamos con con los bárbaros en modo B, yo creo que mañana tendríamos otro material legendario más, ¿ok? El modo AOE de bárbaros es lo que te va a dar, chicos, esa rapidez en jugar Rise of Kingdom, pero de una manera en que, chicos, vas a notarlo bastante, ¿ok? Creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ya no tenemos más nada así pendiente. Ya ustedes están viendo cómo vamos en la cuenta principal. A pesar de mantener una inactividad un poco, no tanta, ¿no? No tanta, pero sí tenemos, no como antes, que antes era todo 5.000, 5.000, 5.000 gemas todos los días. Ahora creo que son 3.000, 3.500 diarias, ¿ok? Tengo que ser claro, sincero y franco. Entonces, lo importante es que no abandonemos la cuenta, ¿no? Porque esta cuenta es sumamente importante para ir haciendo mucho más kills, ¿ok? Es sumamente importante, chicos. Entonces, muchas gracias por todo, la verdad. Yo estoy muy agradecido con toda la comunidad porque de verdad, vamos a ver si se ve aquí. No, bueno, después lo mostramos, ¿ok? Después lo mostramos. Nos dice que tenemos un logro, que hemos llegado al millón de vistas, ¿ok? Ahora, si ustedes me... A ver, vamos a ir, chicos, ¿no? Vamos a ir celebrando... No, 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 no. Vamos a hacer un video especial sobre esto. Ya que, bueno, esto tenemos que celebrarlo, chicos. Esto tenemos que nosotros, tener cierto... o sea, tenemos que compartir bien los videos. Fíjense, este video ya estoy viendo que tiene 29 minutos de activo, ¿no? O sea, de estar rodando ahí ¿cómo se le dice? Bueno, de estarnos grabando, ¿ok? Antes era otra cosa, como bueno, en las películas que se ven en los cines, ese rollo. Yo quería el nombre de ese aparato, pero bueno, no lo tenemos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que vamos a estar teniendo mucho contenido más. Sobre todo aquí no podemos, ya tenemos 30 minutos ya, la mitad de una hora.
en el video y no podemos estarnos ampliando más, ¿ok? Así que vamos a venir nosotros más adelante haciendo mucho más contenido y sacando de cada cosita, vamos a irle sacando, dona 1 millón de alimentos de Baluarte, ¿ok? Y yo creo que ya estamos listos por hoy. Ah, no, podemos seguir donando, ok. Aunque bueno, estas no otorgan tanto, aumenta, gana puntos por aumentar tu poder. Yo creo que lo dejamos ahí. Nos quedan 2 de 15. Y este de Minamoto lo vamos a dejar ahí por si acaso. Y bueno, nos podemos aquí a derrotar bárbaras con Keira, ok. Para terminar de hacer esas misiones de Baluarte que son tan importantes. Vamos a hablar con las gemas, chicos. Y ahora sí me despido. Pido por favor que se suscriban, que le den like, que compartan y me van a estar apoyando bastante, chicos, para que sigamos aquí a full con todo este contenido de Rise of Kingdom, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.